vamos a ver, estamos hablando de una justicia independiente, que no es tanto, por eso no le escribo a la procuradora, porque si fuese una justicia independiente, ¿a quién le escribiría? Ahora la pregunta es, a la procuradora. Si la procuradora sí. O el procurador no fuese Miriam Germán, ¿él le hubiese escrito esa carta al procurador? Yo creo que él lo deja bien subrayado. No sé si eso es el argumento perfecto para no habérsela dirigido a ella, pero el hecho de que la propia Miriam Germán se haya inhibido, e incluso él en la en ese último penúltimo párrafo o penúltimo oración hace saber que ella se había inhibido de tratar el caso en cualquiera, óiganme bien lo que le estoy diciendo, no es porque hable de Víctor Díaz Arrúa, donde ella dijo en su momento que tenía una relación, que lo conocía, uh-huh, etcétera, y eso nunca ha enturbiado de alguna manera el expediente. Ella, cuando lo vio aquella vez en la Suprema, siendo titular, creo que la segunda cámara, ¿no? Francisco, tú me corriges, penal de la Suprema Corte de Justicia, ella decía que no, que ese expediente no tenía ningún sustento, que no tenía ninguna fuerza, y de la manera que se había hecho, y que ella se inhibía de tratarlo en todo su conjunto, entre otras cosas por esta relación personal con uno de los imputados. Son mensajes que él pero manda. Ese sería uno de los primeros mensajes. Exacto. O sea, no le escribo a ella porque primero ella se inhibió y al final no va a hacer nada. Y el segundo mensaje es: el jefe de ella es usted. El jefe presidente. De ella es usted presidente. Presidente. No hay tal independencia. Y está dicho porque es así. O sea, la Constitución aún no ha cambiado en nuestro país. El Ministerio Público forma parte de la estructura de gobierno. Aquí no tenemos un Ministerio de Justicia que se ocupa de una cosa, el fiscal se ocupa de otra, como el juez de la Suprema se ocupa. Ya hemos explicado en otras ocasiones cómo se forma el criterio de justicia. Por eso, en su momento y al inicio, yo critiqué que el presidente dijera que quería un Ministerio Público independiente. Sí. No. Lo que se necesita es una justicia independiente. Porque al final quien imparte justicia es el juez o es el tribunal colegiado, no es el Ministerio Público. Ah, bueno, que el Ministerio Público no sea selectivo a la hora de instrumentar expedientes, en este caso por corrupción o de cualquier otra naturaleza, que no sea selectivo, que no se enfoque solo en una sola persona, en una sola gestión, en un solo ministerio, sino que abarque todos los que pasaron en el pasado reciente, los que pasaron un poquito más atrás y no hayan perimido los delitos, los actuales. Eso es tener un criterio de ministerio público imparcial, con distancia, pero al final se subordina al gobierno. Dicho Roberto, eso, antes de que nos sigas explicando, ¿hubo realmente, existieron estas amenazas como tal? Sí, pues, sí, y de hecho él las anexó a la carta que le envió al presidente, okay, al Departamento de Estado, al fiscal, creo que de Estados Unidos también. Eso está. Rondón dice ahora que eso es un chiste, que bueno, que no hay que tomárselo tanto a pecho, que él lo que lo quiere es preso y no muerto. Víctor Díaz Rúa ha dicho que no, que ha sido un poquito más, ha ido un poquito más lejos, y no, nosotros lo que queremos es que tú estés preso, o que venga la justicia, te esperamos, y así ha utilizado otros calificativos, pero las pruebas están ahí. Y entonces mañana, por cualquier razón o cualquier loco que hay en la calle, porque hay en la calle. Sí, yo mencionaba uno. Yo decía, por ejemplo, si eran más peligrosos estos acusados que César el Abusador, por ejemplo. Claro. Que tiene sus tentáculos, que es un narcotraficante que ha visto todos sus intereses. Pero César el Abusador no es político. No es político, pero también puede. Podría tener sus motivos. Puede hacer algo que puede... Y no amenaza, ¿eh?
y no amenaza y embarra al otro, y entonces se queda en la nebulosa el caso, como muchos casos que hay. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo, un ex procurador o un ex fiscal mantiene, y yo lo he dicho y he reiterado siempre, mantiene un nivel de protección, etcétera, que le tiene, que es deber del Estado dársela. ¿Y se la quitaron? No sé, yo sí sé, creo que no sé si él lo dijo o se ha publicado, que cuando él se marchaba de la Procuraduría, una serie de vehículos y de escoltas que tenía, creo que él hacía bastante uso del número de escoltas que le acompañaban, se lo retiraron ahí mismo en la Procuraduría y le dijeron, no, usted, ese vehículo de la Procuraduría, usted se monta en el suyo y se va, y usted se lleva solamente este hombre que es el que le toca y se va. Quizás él, es lo que le toca por ley, y yo estoy de acuerdo que le den lo que le toca por ley. Pero así como él siempre ha abogado, por ejemplo, que los jueces que al final dictan sentencia a un narcotraficante, cuando salen ahí de la fiscalía del distrito, se tiran la toga y el birrete en la mano que más le acomoda y van a coger un concho. Un hombre o una mujer que le dictó 30 años de cárcel a un narcotraficante o dispuso su extradición. Para hablarlo de alguna manera, y aquí no reparamos en esas cosas y al final pueden dar al traste con la vida, etcétera. Eso por llevarlo a ese plano. Pero en el fondo yo creo que hay mensajes importantes en la carta, y pasan esencialmente por el plano político. Ha puesto contra la pared. Yo tengo otra pregunta que no sé si tendrá o no tendrá que ver. ¿Tendrá algo que ver las supuestas tramas para atentar contra la vida de la procuradora, las procuradoras, con esto? No, las procuradoras. Jenny, bueno, Jenny, esencialmente Jenny, okay. Jenny Berenice, que hasta el otro día había una investigación y trascendió o se filtró que era o atentaba contra su vida. Después de alguna manera se ha sabido que no era contra ella, que lo que se estaba investigando eran los oficiales que estaban de alguna manera investigando otras cosas. Bueno, todavía la sociedad está a la espera de que se brinde un informe sobre eso. Puede ser que de alguna manera tenga ciertos puntos. Bueno, a ella la están supuestamente persiguiendo o la están investigando de manera ilegal porque no hay una orden contra ella. Bueno, en mi caso, esto es lo que pasa. Hay gente que públicamente, imputados por el Ministerio Público, me han amenazado y el Ministerio Público no ha tomado acción contra ellos. Porque esa es la otra parte. O sea, debe el Ministerio Público, ante esas declaraciones de esos acusados, donde hablan propiamente de quitarle la vida a una persona, tomar acción. Tendría que esperar el Ministerio Público para que Jean Alain someta el recurso. Esa es mi otra pregunta. ¿Por qué una carta al presidente y por qué no una acción directa para someterlos por amenazas? Bueno, pudiera haberlo hecho. Yo creo que una cosa no quita la otra. Él sobre todo deja claro eso, que el presidente es el jefe del Ministerio Público por constitución, pero además es el encargado de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, que dirige los órganos de inteligencia y de seguridad del país. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si el Ministerio Público por sí solo no asume la investigación de esas amenazas y de esas acciones contra mi persona, que son públicas, presidente, al menos mándole una notica
al Ministerio Público, un post-it amarillito, ayuden en eso, miren, hagan algo y hagan eso, para no esperar a que lo haga el propio Ministerio Público. Yo creo que sí, que él, independientemente de eso, puede hacerlo y puede someter un recurso ante cualquier juez o jueza para investigar ante el Ministerio Público, exactamente, para que se conozca y se investigue esa situación para con él. Pero sobre todo, deja claro también, y es la otra parte política del caso, que ese expediente, que no sabemos de verdad todo el peso que tiene, hasta que los jueces de ese tribunal o las juezas declaren sentencia, estuvo armado, estructurado por un Ministerio Público, y él lo recalca, no por Jean Alain Rodríguez, sino por el Ministerio Público, con un equipo de trabajo que hoy es el que sigue ese proceso. El que hoy sigue ese proceso. Incluso él deja dicho que el proceso quedaba abierto para incluir a otras personas que tendrían méritos para ser investigados, y ya sabemos que en más de una ocasión tanto la magistrada Jenny Berenice como Miriam Germán y el propio Camacho han hablado de un Odebrecht 2.0, etcétera, etcétera. O sea, estas cosas él las dice quizás para decirle a la opinión pública: lo que están diciendo no es nuevo. Lo que están diciendo se dijo desde el aló, que desde que empezamos, con 1.700 pruebas que suministró Brasil y que están ahí, y que todos los que tenían presupuestos para ser procesados estuvieron, y los que no se sacaron del expediente, y no lo sacó él, lo decidió un juez cuando empezó a instrumentar el caso, lo recordamos, ¿no? Uh-huh. Y después varió el caso, y cuando a uno de los imputados perdió su investidura como senador, bueno, todo el mundo pasó para el Distrito Nacional, para una sala de audiencia común. Esto para subrayar que los que están ahí hoy defendiendo ese expediente, y que de alguna manera lo siguen defendiendo ante un juez, quizás no ante la opinión pública, son responsables de lo que ocurra al final, porque se ha dejado entrever en algún momento en este periodo que el responsable de lo malo del expediente es Jean Alain, solo Jean Alain. Y no es cierto, y esto no es en ánimo de defenderlo, porque yo no tengo por qué defenderlo, ni tampoco acusarlo, ni atacarlo, pero no es cierto que, como ocurre hoy, el éxito de cualquier proceso dependa de una persona, porque hay un grupo de personas en todos los expedientes. Bueno, el Ministerio Público ha dicho que tiene abierto 500 expedientes en materia de corrupción, lo ha dicho públicamente, y no es cierto que los 500 expedientes sean obra y milagro de Jenny Berenice y de Camacho, porque no puede ser, o sea, humanamente no puede ser, ni para una cosa, ni para el bien, ni para el mal, ¿me entienden? Entonces, como durante todo este proceso de alguna manera se ha cuestionado el expediente, vuelvo, insisto, como ha sido tan mediatizado y tanto los acusados tienen una empresa de comunicación que terminando cualquier audiencia mandan una nota de prensa que dice todo lo contrario a la nota de prensa que manda el Ministerio Público. Y entonces todos salen y dicen: vencimos y presentamos hoy tantas pruebas y no sé qué. Y señores, pero ¿y en qué país del mundo una cosa así sucede? ¿En qué país del mundo imputados tienen ese acceso a la prensa y ese poder tan grande de poder decir todo lo contrario de lo? O sea, es que alucino. Del Ministerio Público. Bueno, pero ocurre y ocurre acá.